shit and it's why she stuck around. Went through hell and back three times to show you I was down. But now I'm followed by these cameras and it's money on the ground. And if I bring you around my mama, promise you won't make a sound. Cause, ayy, she got no manners, huh? She suck dick on camera, huh? Ayy, but she get pampered, huh? Backseat, I be ramming her, ayy, but I can't stand her, huh? She don't meet my standards, huh? Touching on what she thought was my dick, but that's my blammer, huh? She bad, yeah. I might bag that. When I'm in the mood, she send me pussy pics on Snapchat. Babe, I'm in my groove, so don't be bitching. Bitches bag, babe, but you moving too fast. Baby, I think we need to backtrack. Can't skip foreplay, nah. Shoes is Dolce, Anger bond in your ex and the key of forte, I know my mama, you won't smoke, nigga, we won't play, If it's about drama, we want beef, we want the whole stack. Now you got me in my room, daydreaming about you. But little did I know you out fucking with other dudes. You play me like a fool. Tell me it ain't true. When I could've fucked your life up, but instead I played it cool. Cause I never been the type to be stressing about a dub. How could you fuck me over? All I did was show you love. Ay, pulled up at 3 a.m. when all you needed was a hug. Ay, but now you broke my spirit and you turned me to a thug, baby. Yeah. I might bag that. When I'm in the mood, she send me pussy pics on Snapchat. Bae, I'm in the groove, so don't start bitching, bitches bag back. You moving too fast, baby, I think we need a I always put up with her bullshit and it's why she stuck around. Went through hell and back three times to show you I was down. But now I'm followed by these cameras and it's money on the ground. And if I bring you around my mama, promise you won't make a sound. Cause, ayy, she got no manners, huh? She suck dick on camera, huh? Ayy, but she get pampered, huh? Backseat, I be ramming her, ayy, but I can't stand her, huh? She don't meet my standards, huh? Touching on what she thought was my dick, but that's my blammer, huh? Dance, you make my heart beat super fast. You live-
Hello. Hola. ¿Se me escucha todo bien? Vale. Sí, todo perfecto. Vamos con otro directito. No de Final Fantasy Rebirth, sino de un nuevo juego que acaba de salir. A ver si lo pronuncio bien. Es que no tengo ni idea cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? No Rest for the Wicked. A ver, que lo miras el nombre. Madre mía, ¿no te sabes el juego, Laura? ¿En serio? Con lo que te he hablado no de este rest juego. For the Wicked, sí. Exacto. Supuestamente este juego es uno de los juegos creados por uno de los juegos indies más bonitos que se ha creado hasta ahora, y es el Ori. Que no sé si te suena. El Ori. He oído muy buenas reseñas de ese juego. Tiene muy buenas reseñas. No sé si ha ganado algún premio este juego. Quizás en apartado gráfico sí, pero no en cuanto a juego como tal, ¿sabes? Porque obviamente el mejor indie de todos es el Hollow Knight, ¿vale? Que ganó también el premio a mejor juego indie. Pero este no sé, creo que también ha ganado, no sé. Puede ser. El 1 puede ser. Aunque he de decir que el Ori, hay el 1 y el 2. Y a mí el que más me gustó es el 2, de hecho. Que le añaden un poco más rollo melee. Y estaba bien. De hecho, este juego lo tengo yo en la Switch. Lo tengo ahí. Y está bien, está muy guapo. No sé si la has jugado, deberías de probarlo, ¿eh? Es muy guapo ese juego. Creo que no lo he jugado, la verdad. Pues deberías. Yo, de hecho, si quieres te lo puedo dejar. Ese juego está muy, muy bien. Ahora que lo pensé. De hecho, este juego, así a modo de dato, tengo entendido que lo jugó la Masi también. Es que es muy, muy bonito. Es muy bonito. Y la historia también es muy bonita. Y lo peculiar de este juego es su increíble apartado gráfico. Es muy, muy, muy bonito. De hecho, en este juego se aprecia también, porque no es un indie como tal, es un Souls mezclado un poco con, sí, ¿no? Un poco indie, podemos decirlo. Pero no es rollo 2D, tiene ese efecto rollo 3D. Efecto 3D. Y es como si fuera un Souls. Por eso que es un poco aquí la fusión que han querido hacer. Y la verdad que está bien, y es lo que te digo, si añades eso, el apartado gráfico, como digo, pues hace un juegazo bueno. He estado mirando reseñas y de momento creo que bien. Alex el Capo, de hecho, también lo ha estado jugando hace poco, que estaba mirando su directo. Y eso, pues entonces probando. Vamos a ir probando. Tengo el Early Access, de hecho, o sea que lo podemos jugar. Guay. De hecho, ya... Exacto. Por ser streamer, ¿no? Sí, exacto, sí. Ay, qué envidia. La ironía. Así que eso. Si no vamos. Se lo cree uno, ¿no? Claro. No, sí, el truco está en creérselo uno mismo. Lo que me decía mi madre. Así que nada, vamos a ir probando. Pues vamos. Y de hecho, vamos a tener que configurar un poquito todo, incluyendo el audio, ¿vale? No he tocado nada, o sea, no he hecho ningún testeo ni nada, así que ahora iremos haciendo sobre la marcha. Creo que no tiene ninguna complicación tampoco, o sea, yo creo que no. Aquí vamos a configurar esto. Secondary, salida. Vale, dime a ver si se oye, ¿vale? ¿Se oye? Sí, se perfecto. Oye. Perfecto, ya me dirás qué tal, tema de volumen, etcétera, ¿vale? De momento bien, te digo con las voces. Vale. Vale, vamos primero a lo que nos interesa de momento, es esto. Jugabilidad, pantalla, vale, a 2K, modo de pantalla completa, perfecto, sincronización vertical desactivado. De momento lo estoy dejando como me lo ha puesto por definición, el juego, supongo que... A ver. Gráficos, calidad, mejor calidad, obviamente. Espérate, esto es entre... Sí, no, porque es mejor calidad, calidad y rendimiento. Pero ¿y esto me cambia los FPS si le pongo mejor calidad? Ahora sí que me deja un poco... Desenfoque de movimiento independiente de los FPS es activado. Objetivo de FPS es 60. Con 60 ya va bien. ¿Y si lo pongo a 120? ¿Qué pasa? Por ejemplo... ¿Es tu problema de los FPS? No, por probar, coño, digo, ya que estoy. No, claro, será hay que probar. No... Sí. Siempre al máximo. Ultra vista al poder, como diría Neil.
Exacto. ¿Y qué más? Vale, ya está, en principio. Vale. Porque déjame mirar un momento a ver cómo me lo predefine, si es que me lo está predefiniendo la tarjeta gráfica, ¿sabes? A ver. Vale. Que a lo mejor todavía no me lo detecta. En teoría tengo entendido que este va con... va a juego con Nvidia. A ver. Pues no me lo detecta. De momento, nada. Vale, pues nada. Vamos a hacerlo a configuración nuestra. Vale, espérate, aquí. A ver, no me dejo nada más. Mejor calidad, nitidez, FPS activados, objetivo de FPS 120 FPS. Vale. Audio bien, reiniciar tutorial, jugabilidad, idioma, español, vale. ¿Está doblado este juego? ¿Está doblado? No lo sé, ahora lo miramos. Vale, mundos. Chico, hostia, no vea, vaya piernacas, ¿no? De la chica. Joder. Madre mía, ¿no? Y de chico, vaya brazaco, es que por eso parezco Popeye, tío. qué carita nos ponemos. La primera no me gusta. La de esto no está mal. ¿A China? ¿Borde o...? ¿Qué cara nos ponemos, Laura? ¿Qué más te gusta? ¿El chino? La de la izquierda, más normal, ¿no? Esta. ¿O la de abajo? ¿Cuál dices? La de la izquierda, abajo. Ah, la de la izquierda, de abajo. Esta. Sí, esta es la más normal, ¿no? Vale. Pues esta misma. Personal. Nombre. Vale. Personalizar. Ah, hostia, no lo sabía esto. Caras predeterminadas. Y si no, ¿qué tenemos? Ah, vale, caras predeterminadas en plan... Vale. Hostia, un poco distinto, ¿no? Su arte. Hostia, le podemos meter pelo sí. Y todo. Anda. A ver... No sabía que tenía creación de personaje, la verdad. Bueno, está guay. Me hago rollo clérigo. Esta no está mal. La veo la más normal, la verdad. Vaya entradacas. Esta tampoco estaría mal. Está bien. ¿Cuál te gusta, esta o esta? Esta, se parece más al tuyo. Sí. Vale, espérate. Y de color... color negro, ¿no? Ojos. Pues sí. Posición de la ceja. Ah, vale, esto es por si está... Vale, no. Distancia de los ojos, esto ya va bien. Posición de los ojos también. Color de los ojos. Me hago los ojos verdes. O rollo amarillos. Amarillos están guapos, ¿eh? Vale, así llaman la atención. Nariz. Nariz también. Es que no me voy a enrollar con estas cosas porque tampoco... No. Ya, mandíbula, sí. Mandíbula, no, aceptar cambio. Lo que veas y ya está. Ya está, ese mismo. Creamos. El cuerpo es tope de raro, ¿eh? Se ve como súper... La verdad no que sé. Sí. Pensé que me dejaría o algo, ¿sabes? Ah, crea un mundo. Ah, hostia, va por servir, o sea, va por... Crea un mundo para comenzar, claro, tu cada leyenda. Cada mundo es diferente. Supongo, bueno, esto supongo que es para rollo online, ¿sabes? Como sí, tu propio mundo, ¿sabes? Como cuando juegas, yo que sé, al Lego Fortnite, por ejemplo. Empieza la historia por el principio, de camino a la isla de Sacra. Podrás omitir el prólogo en tus siguientes partidas. Ponle un nombre al mundo, ¿qué nombre le ponemos al mundo? ¿Qué nombre le ponemos? Yamia sería como el nombre de tu creación. Hostia, no es malo, ¿eh? ¿Cómo se escribiría? ¿Yamia? ¿Yamia? ¿Sí? Sí. ¿Yamia de Yamitas? ¿Yamitias? No, ¿cómo sería? Yamitias, ¿no? Sí. Vale, guay. Exacto. Crear mundo. ¿Es seguro? ¿Yamia City? No, Yamia City no, porque no es una ciudad. Yamia, sí, ¿no? Sí, Yamia. Yamia Land. El mundo de Yamia. Yamia Land. También no estaría mal, ¿eh? Yamia Land o Yamia. Yamia queda bien, en verdad, ¿no? Pues como te guste, ¿eh? Suena bien. Yamia Land es como muy... Bájala en Yamia, punto. Más infantil, ¿no? Sí. Yamia Land. Pues así.
Durante, te damos la bienvenida. Durante los últimos 6 años hemos volcado toda nuestra pasión en la creación de un RPG de acción que ofrezca una experiencia un nivel más allá. Una experiencia que esperamos impulse la innovación en su género. El lanzamiento del acceso anticipado de No Rest for the Wicked representa una nueva etapa para quienes formamos parte de Moon Studios. Agradecemos que nos acompañes en este viaje y valoramos en gran medida tus comentarios y tu ayuda para moldear este juego con vistas al lanzamiento de la versión 1.0. Prepárate para una aventura épica, para unos combates épicos y viscerales, y para tener en cuenta que todavía estamos trabajando en el juego. Sin más dilación, avante a Sacra. Vale, recordemos que el acceso anticipado es lo que dicen ellos. Todavía hay cositas por corregir, pero bueno, es como una beta, por así decirlo, para que tú vayas probando. Vale, es en inglés, está subtitulado, Laura. A leer. Lo están mirando por la tablet, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ahora sí que no hay excusa de subtítulos, ¿eh? Bitch. Ya, ya. Es que no veo, malo. Me lo lees. Era verdad. Odessa. Made them grow limbs where none should be. Wow, qué bonito se ve, tío. But the world was nearly lost in its wake. Bueno, no hemos visto nada, pero ya me gusta, ¿sabes? Lo que sí. At the Sarum, would never need to return. Qué bonito. We should turn back while we still can. It's an island, not a fairy tale. This is a fool's errand. There's no sum worth bringing the likes of them to shore. Vaya barcazo, ¿no? ¿Y ese quién es? Ah, somos nosotros. ¿Qué somos, tío? Somos un poco raro, ¿no? Parecemos una mezcla entre Gandalf y... Sí. Un poquito Gandalf, sí somos. Vale, de momento nos podemos mover solo, ¿no? O sea, qué guapo, ¿eh? Me gusta mucho. Pinta bastante bien, de momento, ¿eh? ¿Puedo hablar con este? No. Fue una mala idea subirse a bordo. Ay, perdón. A para correr. La pestilencia. Vale. Sí, eso dicen. Vale, con la A aceleramos. Guay. Me pregunto cómo se jugará este juego en la ROG. Ah, ya. Y para hablar. A ver. Estos infelices quieren saber quién eres y hacia dónde nos dirigimos, pero no tienen ni idea. Ah, guay. Muchos barcos del continente se pierden más allá de la costa de Sacra. No somos los únicos que navegamos por estas aguas. Bitch. ¿Y vosotros qué os contáis? Puedo ser un Serim, yo también. Seguro que esa capa tuya luce igual de bien en mí. Un Serim. You greedy bugger! You sell it sooner than save an infant. Like they're any different. They eat, they shit, they die. Same. Why? Why? Y este está haciendo ejercicio, joder. Captain wants a word with you. El capitán quiere hablar con usted arriba. Ah, abrirme la puerta. No puedo, vale. Pues entonces tengo que subir, ¿no? ¿Se oye bien por eso? ¿Se escucha bien? Se oye perfecto, sí. Vale, guay. Pones nerviosos a los hombres, Serim. Hemos traficado con personas otras veces, pero bueno, lo intentaré. Dejar estas aguas con tal de que te bajes de mi barco. Ah, sí. ¿Y por qué que me baje, tío?
I was paid to deliver you to Sakura in one piece. Se me ha pagado para llevarte a Sakura de una pieza y eso haré. Pero ve a tu camarote y mantente fuera de nuestro camino hasta llegar a tierra. Ward te llevará abajo. Vale. Vale, vamos. Guay, el barco, el escenario. Estamos en un puto barco solo, ¿eh? O sea que. Sí, sí, exacto, es solo un barco por el momento, ¿eh? Este juego tiene una pinta que va a enganchar, que flipas, ¿eh? Sí. Ojalá sea larguillo. Botín. Hemos cogido 4 monedas. Algunos objetos son rompibles. Podrían revelar botines o caminos ocultos para destruir. La X para atacar. Vale. Uy, he matado a la rata de un puñetazo, tío. A ver, yo te diría que si quieres subir. Perdona, que si quieres subir un poquito el volumen, puedes hacerlo. ¿Seguro? Sí. ¿Ahí? Sí. Vale, perfecto. Guay. Hola, también hay ataque cargado, vale. ¿Y estas almas qué son? Recoger el botín. Ah, vale, coño. Vale, vale, vale. Guay. Vale. Abrimos la puerta. Ah, no, no se puede abrir. Ah, no, rompemos. No. Para pegarte una pared, vale. Ah, vale. ¿Y qué más? Vale, ya está, ¿no? Ah, el héroe por aquí. Genial. Vale. Uy, 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 ese laguito. No me gusta, ¿eh? Sí, ya. ¿Y si activamos? Es que depende, porque si me lo activo. Límite de fotogramas activado. En teoría no debería. En teoría no debería. Yo creo que es un poco por el tema de la calidad. Exige. Elige una experiencia más fluida o una imagen más nítida. Y si lo dejo solo en calidad. Porque, claro, es que esto. ¿Esto a qué hace referencia? A opciones predeterminadas de calidad. No sé. Bueno. No lo sé. No sé a qué se refiere. Hombre, yo este juego lo doy por hecho de que va a 60 para arriba, ¿no? Aún yo poniéndolo en mejor calidad. No creo que sea como la Play realmente. A ver, yo no lo noto tanto así. Ya. Yeah. Yo creo que es más por la carga de shaders que para esos leyes. Hey, recordemos que es nuevo, que todavía está en prueba este juego. O sea, que está, obviamente, pero que pueden corregir errores luego. Sí, claro. Y la hierba es que sobre la mesa. Tengo que seguir removiendo o pasará de quemado a chicharrado. ¿Te refieres a esto? Vale. Just grab me that food. Tráeme esa comida. Ok. Vale. There you go. Along with para adentro. Ahora una pizca de sal y un montón de serrín. Jeje. Puedes comerte las setas así si no hay más remedio. Pero no hay nada más. No hay nada como una comida cocinada. Toma, sírvete. Sopa de setas. He obtenido sopa de setas. Para comer con la flecha hacia arriba. Guay. Por aquí no hay nada más. No. Perhaps a prayer before landfall. Por aquí. Vale, yo voy cogiendo todo lo que puedo. La verdad que hay unas cuantas cositas en la planta, por lo que veo. Sí. Vale, pues para abajo. Sí, es la carga de shaders esta. Te he montado la cama yo mismo. Es una buena cama. No te preocupes si no eres capaz de dormir. Las primeras semanas no fui capaz de pecar ojo. Ah, este es Ward. Vale, joder, el tonto, ¿no? Nos tienen que poner. El tonto, pero voy a abrazacos. Ya, ya.
Aleja tus ojos del cargamento a menos que quieras que te saque uno. Y por cargamento se refiere a esto, ¿no? Que si me lo dices así, tío, voy a querer ir. Por lo que me respecta, no eres más que trabajo. Vaya discriminación, vale, hacia ya, mi persona. Un poco frío. Vale, vámonos. Vale, dormimos. Qué guapo, me gusta cómo está ambientado. ¿Has visto la manera en que han hecho los escenarios de acuerdo al barco como tal? Las está particiones, muy bien. Está bastante bien. Sí, no, está muy bien. ¡Hostia! Coño, ¿qué ha pasado, tío? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Hemos visto el futuro o algo? Vale, una espada. Oh, tenemos una espada. Vale. Vale, inventario. Se ha obtenido un objeto equipable. Equípalo desde el inventario, vale. Espada, nos la equipamos. Vale, aquí está. Vale. Conceptos básicos del combate. Ataca a los enemigos con X y mantén X para realizar un ataque cargado y aplicar daño adicional. Pulsa A para esquivar, para evadir ataques. Estas acciones consumen aguante y sin aguante no podrás atacar. Vale. Vale. Mi pregunta es, ¿se pueden? Vale, uff. ¿Se pueden marcar a los enemigos? Sí, se pueden marcar a los enemigos, vale. Vale. Venga, venga. Madre mía, la resistencia se nota. Vale, esta vez sí que me puedo cargar. Ah, vale. Vale. Hula, hula, que nos están metiendo aquí a cañonazos, eh. Vámonos. Y a la sangre, qué guay. Oh. Hostia, vale, joder. Perfecto. Me molaría que hubieran remates. Ojalá hubieran remates. Ya. Bueno, espérate. Espérate que todavía no hemos visto nada. Por aquí. Vale, no. He dado la vuelta como gilipollas, sí. Yo. Hostia, ¿y ahora qué? No, por aquí es donde hemos venido, ¿no? Sí. ¿Y cómo coño subo ahora, tío? A ver. Que pone, corre hacia el límite de una superficie y salta a través de los huecos. Ah, vale. Ah, vale, 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 vale. Uf, qué susto, tío. Pensé que me había caído. Ah, no, es que me he caído, ¿verdad? Me he caído, me cago en la puta. ¿Y entonces? Sí, sí, te has caído. ¿Pero qué tengo que hacer, hermano? A ver, corre hacia el límite de una superficie o una saliente para saltar a través de los huecos pequeños. ¿Cómo? Vale, 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 vale. Tengo que estar al límite. Ya, vale. ¿Dónde? Alguien está pidiendo auxilio. Ya voy. ¿Dónde estáis? No, ah, vale. He vuelto al mismo sitio, me cago en la puta. Joder, ¿y entonces qué hago, tío? No entiendo. Vale. Ahora. Ah, no. Pensé que podía... Joder. Ey, espera, espera, espera. ¿Puedo subir? ¿Y aquí? No, vale, nada. No sé, no tengo ni puta idea de cómo llegar hasta el otro lado, ¿eh? Claro, así yo... Porque... ¿Y aquí? ¡Ah! Yo no creo que pueda saltar tanto. Ya, un poco complicado. Digo yo, pero vamos, no creo. No, ni de coña. Si ha hecho ese salto de mierda, no creo que pueda saltar tanto. ¿Y ahora qué, loco?
No jodas. Se ponía por los huecos pequeños, eso ya no son huecos pequeños. Espera. ¿Aquí? Vale. No. Espera, ¿y aquí? Para Y para pegarte a la pared. ¿Y qué hago? No, ni esto no. Vulnerabilidad de enemigo. ¿Qué coño? Aturde a los enemigos para bajar su guardia momentáneamente. Las armas infligen daño de compostura, que se acumula en el medidor de compostura blanco sobre los enemigos. Una vez lleno, el enemigo quedará aturdido. También puedes, con LT, desviar un ataque. Vale. Vale. Ay, espérate, ¿qué pone? Ah. Espérate. Ahora, coño, vale. Vale, por el bordillo. Es la hora, tío. No piensas. Yo te he dicho dale Y para pegarte a la pared. ¿Me has hecho caso? No. Vamos, recuperamos. Vale. Ahora. Muertísimo. Guay. Vale, ahora por aquí. Vale. Con la llave esa. Puñalada por la espalda. A veces podrás sorprender enemigos. Si te acercas a un enemigo por detrás, verás este símbolo. En ese momento pulsa X para apuñalarlo por la espalda. Acércate sigilosamente, vale, para evitar que te piñen. Con la L, vale. Sigilo. Mira qué sigiloso soy. Ahora. Qué guapo, ¿no? La animación. Help, please. Hostia, es el Ward. Intenté luchar como tú, pero no pude. No me llamo Ward, me llamo... ¡No! ¡Vergoso! No. Pues nada. Supondremos que se llama Vergoso. Vergosi. Rip Vergosi. Vale. Hola, qué guapo. Ya voy, camaradas. Papá. Hola, ¿y esa perra quién es? Hostia, esta es la de la portada, ¿no? Del juego. Odessa. Yardan, demostradle a esos continentales que esta isla es nuestra, ha dicho. Nuestra, sí. ¡Vamos! ¡Putas! Ay, coño, es verdad. Hostia, siempre se me olvida la resistencia, tío. No hago nada sin resistencia, tío. Bueno, ya me lo dice el propio juego. ¡Ah! Me quedo corto, tío, de resistencia. Vale. Acércate a la ceja, pulse Y. Vale. Ah, perdón, a la reja, coño. ¿Dónde está la reja? Ah, vale. ¿Qué reja? ¿Qué reja?
Acércate al asa de la reja. ¿Los barrotes eso? Ah, vale, coño. Vale, vale, vale. Se no lo veía. Los garrotes, dice. Perfecto. Uy, tengo que pillarle el timing, eh. Está guapo. ¡No! ¡Han matado a mi amigo! ¡Vamos! Vamos, coño. Es que joder con la resistencia, tío. La musiquita épica, ¿eh? Vale. No, pero han muerto mis otros amigos también. ¡Hola! ¿Y este? Vale, wow. Comida. Vale, hostia, ya veo que existe el timing aquí. Vale. Vale. Ven aquí, zorri. Oh, mierda. Vamos, otra vez. Ahora. Perfecto. No deberías estar aquí, Therim. Ah, que todo esto es por mí. Es demasiado tarde para... Te quieren echar. No, ya, sí, ya me lo han dicho desde el inicio. Me ha quedado claro. Ups. It's too late for any of us. Es demasiado tarde para todos. No, Bergossi. No, otro Bergossi más. Pensaba que se me había parado el directo, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no, coño. Como no, estaba no. Quieto, ¿sabes? ¿Y este? Ah, que está muerto, coño. Sí. So, it's true. Baurus. The king is dead. El rey ha muerto. Long live the king. Un arte gráfico peculiar, ¿eh? Sobre todo por el diseño de los personajes. And a good friend. Su propio estilo. A mí me gusta, ¿eh? Arriesgado, pero innovador. Your father's soul is at rest now, King Magnus. The people look to you for strength. De hecho, este arte también... And my counsel. Se asemeja un poco a Arcane, la serie de LOL de Netflix. Tiene un estilo. Tiene un estilo, bueno, tiene un estilo, creo que es un poco el mismo. Obviamente el diseño ya es distinto, ¿no? Tiene esa forma humanoide con los brazos. Sí, exacto. Rollo Popeye, es que me recuerda a Popeye. The pestilence is a punishment upon those who have lost their faith. Is it now? How convenient. You question the church. You're not the church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. Ah, claro, ahora es, I must recommend against it. It's already done. Tomorrow, Madrigal, Selene, and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the church is well placed. Our king's tiene pinta de que esta perra va a ser Te iba a decir ahora mismo. Sí, sí.
Sakura will recover. Y pues yo pensé que él era el malo, ¿sabes? Sakura. Sakura renacerá. Uy, la miradita de creído. This is sí, my creído responsibility total. To es mi responsabilidad para con el reino. El poder. A ver si nosotros vamos a ser el hijo bastardo con derecho al trono y cada uno nos quiere deshacer. El hijo que tuvo con otra. Babe. Como un bebé recién nacido. Screaming into the light. Qué guapo el lore, ¿no? Mucho, sí, sí. Mira, qué brazacos tenemos, tío. Mira, ves. Parecemos muertos, tío. Con esos sí, ojos. Sí, sí. Sí, sí, es un poco extraño. Qué guapo. Me está gustando, ¿eh? Vale. Lo que estoy viendo, la verdad. Sí, ¿no? Me está sorprendiendo, sí, sí. Vale, aquí veo que es importante adquirir materiales para cocina. Sobre todo en el momento de... Porque esto nos va a servir para... Para recuperarnos y para... ¡Hostia! Vale. Vale. ¡Cangrejo! A la parrilla. Cangrejo herradura. Seta. Puedes cambiar la comida seleccionada. Abrir, mantener. Seleccionar comida. Ah, vale, con... ¿Cómo? Selector, mantener. Pero es que si lo mantengo me voy a curar, ¿no? Es que qué miedo, tío. Ah, vale. Uf, menos mal. Vale, o sea, si lo aprieto, si lo mantengo apretado, puedo seleccionar la comida. Vale, voy a seleccionar Z de momento. Zeta. Hola. Hostia, ¿cómo se le mueve el cuerpo, tío? Joder. Se le ha movido la cabeza. Esta carga de shaders a mí no me... Bueno, que no sé si es un pro shader, yo supongo que sí. O sea, porque realmente el juego me va estable, pero hay un momento en el que... Y hace un paroncillo, ¿sabes? Hace un tironcillo. No me he dado cuenta, ¿eh? ¿Eh? Que no me he dado cuenta. Cuando entro sobre todo a, un nuevo escenario. Ah, bueno, pero que eso hace es normal. Un tironcillo, que bueno. Ya. También te digo, hasta que no me lo detecte la tarjeta gráfica, el juego como tal, no sé qué configuración me dará la de Nvidia, pero bueno. Claro. A lo mejor Nvidia seguramente me lo configurará mejor. Estoy yendo un poco a ciegas, ¿eh? Has obtenido... Vale. Vale, podemos nadar. Guay. Aquí ya no hay nada más. Vale, sí, es al momento de cargar nada más, porque luego ya no me lo hace. Ey, aquí hay algo. Y con un pico. Ah, con un pico, vale. Vale. Ey, escucho una voz. Hay alguien. Ah, alguien ha sobrevivido. Hola, por aquí. Aquí no hay nada más. ¿Qué pasa, bitch? Hostia. Capitán Talvik. Lo sabía, no debería, no debería haberte subido a bordo. Ups. Jamás llegarás a Sacramento de aquí. Esta costa está infestada de sublevados. Sublevacos. A las olas. Podéis oírlas, padre. Regresamos al mar. No, F. Nueva misión, Sacramento. Pulsa para ver detalles. Sacramento. El capitán me ha dicho que intente llegar a la ciudad de Sacramento. Aunque también me ha avisado de que es posible que me encuentre con más sublevados. Como los que han atacado el barco. Vale, seguramente está por aquí. Este es el mapa. Vale. El mapa revela tu camino a través de la isla de Sakura. Sin embargo, el mundo cambia constantemente, por lo que el camino se desvanecerá con el tiempo. Vuelve a visitar estas regiones veladas para descubrir nuevos y peligrosos botines. ¡Anda! Cambia constantemente. Curioso. Seguramente a lo mejor, yo qué sé, lo típico, ¿no? De que vas en una zona y luego vuelves más tarde y te encuentres enemigos distintos o yo qué sé. Ya. No está mal eso. No, pues está guay. Ay, coño. Ay, no me he dado cuenta de que había uno. Dios. Uf. Vale.
Tú y yo. Oh, hija de puta. Toma, puñetazo. Y me quedo con tu arma, ¿no? Concentración y runas. Consume la concentración cuando hayas obtenido... que hayas obtenido para desatar las runas de tus armas. Las runas son poderosos ataques especiales exclusivos de cada arma. Blande un arma para desatar el poder de sus runas. Blandir el arma con LB o RB mantener. Desatar el poder de la runa con AXB. Vale. Ah, amigo. Tengo puñetazo. Vale. Pero no me puedo equipar su espada, ¿verdad? Joder. A ver. Ah, no, sí, coño, sí. Sí que me puedo equipar. ¿Sí puedes? Hacha de leñador de cobre. Pero, ¿y esto, loco? Bastón rudoso. Caña de pescar. ¿Y esto por qué? Bueno, ya vamos teniendo cositas. Ah, no, pero esto... ¿Y esto para qué cojones es, tío? Herramienta básica para talar árboles. ¡Ah! ¡Hostia, no jodas! ¿En serio? Lo que queda de un árbol que ardió a causa de un rayo, ahora alberga el poder de abrazar a un hombre. What the fuck? A ver. Materiales para poder talar árboles. ¡Ojo! ¿Qué pone? Con una pala equipada. Claro, es que no tengo la pala. Z. Vale. Oh, otro cangrejo. Vale, ahí tenemos cofre. Pero voy a matar a este cangrejo. ¿Dónde vas, papá? Fogones. En los braceros podrás cocinar comida con los recursos que hayas obtenido. Cada plato tiene efectos distintos. Casi todos te servirán, para recuperar salud. Pero algunos proporcionan efectos de estado temporales. Presta atención a las recetas que te encuentres para poder cocinar más platos. ¿Y esto qué es? Abrir cofre que hay aquí. Vale. Vale. Sacamos esto y cocinamos, ¿no? Pulsa ahí para cocinar. Recetas. Sopa de setas. ¿Cuántas podemos hacernos? 4, 5. Vale, pues 5 setas. Qué innovador esto, ¿eh? Porque yo creo que ningún juego... Chulo. Creo que ningún juego ha hecho esto, ¿eh? De cocinar en una hoguera y que te salga una musiquita en plan... ¿Te suena o no? Está muy guay. Era ironía, ¿eh? Sí, me suena a Zeldi. Claro. Sí, sí. A ver. Es innovador. Qué malo. Pues por aquí. Bueno, entonces la sopa de setas la vamos a poner aquí. Y aquí no hay nada más. Se llama las setas. Siempre nos hacíamos nuestra brocheta de seta. Vaya, ves. Fuerte marino. Ok, bitch. Ven aquí. Vale. ¡Ay, hijo de perra! Vale. ¿Te gusta, zorra? ¡No! ¿Me ha matado? ¿En serio? Me cago en la puta. Me he emocionado mucho y no me he dado cuenta. Puedes recuperar concentración con ataques o desvíos consumibles. ¡Ah! Y aparezco en el mismo punto, pero supongo que está todo ya... O sea, todo lo que recogí y todo eso lo tengo, ¿no? ¿O lo pierdo? Supongo que sí. Ay, ahora me he quedado con la duda porque yo tenía todavía materiales, ¿no? What the fuck? ¿O están mis almas aquí? El muerto aquí, ¿no? No. Vale. No veas cómo se recupera el pavo. Toma, puñetazo, coño. Vale. Ay, hay que fijarnos bien si cuando muero pierdo algo. Ah, vale. Ay, coño, vale. Que hay otro más. Joder. Vale. Vale.
Me gusta que el combate sea dinámico, ¿eh? Mola, en verdad. Sí, mola. ¡Ey! Bitch. Sopa de cangrejo, guay. Botín, vale. ¿Esto qué es? Muertos, los guerreros pueden caer, pero nosotros vale. No. Dirigidas a oídos sordos, las oraciones pueden caer, pero nosotros no. Desatendidos, los gritos de auxilio pueden caer, pero nosotros no. Abatidos, nuestros aliados pueden caer. Nosotros no, pero nosotros no. Nosotros nos sublevamos. Atentamente, los vergosos. A ver. Los vergosis otra vez. Ay, ¿esto qué es? ¿Una rata? ¡Muere! Vale, carne de burdo. Oh, guay. Vale, estofado. Dime que lo puedo ahorcar. ¡Ah, pero si se me salía el icono! Me cago en la puta. Uy. Vale. Ah. Uf, espérate que está el arquero ahí. Vale, he subido de nivel, y evoluciona. Ah. Vale, hostia, qué rabia que no haya remate, tío. Ha subido de nivel. Cada vez que subas de nivel ganarás 3 puntos de atributos. Para asignar los puntos de atributo, no. Abre el menú y selecciona menú de estadísticas. Vale, supongo que viene rollo Souls, ¿no? Estadísticas, vale. Ay, amigo. Vale, aquí está la cosa. Aquí está lo guapo. A ver, ¿qué tenemos? Hay que pensarlo bien esto. General, punto de salud, defensa, peso. Defensa, armadura, compostura. ¿Tengo alguna explicación? Sí. Vale. No, coño, yo. ¿Dónde? Ah, pero yo me refería a lo otro, coño. No tengo nada. Armadura, compostura, resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia eléctrica, pestilencia, peso. Jugamos con el peso también, no imagino. Vale. Imagino que cuanto más peso lleves, menos esquivarás, se te gastará más rápido la estamina. Peso actual 35 y capacidad de carga, 170. Categoría de peso rápido. Vale, esto es parecido al Dragon's Dogma también, que te ponía el índice de rápido, pesado, muy pesado. Cosa que está bien, la verdad. Vale, vamos a ver. Healed. Ah, genial, está en inglés. Me cago en la puta. Traduce la bola. Incrementa tu resiliencia al daño. Vale. Sí, supongo que no más defensa. First. Estamina. Incrementa el número de ataques, daños. A ver, la estamina no es malo iniciarse al inicio. Pero... Y blocks, no sé lo que es. Esto es fuerza. Fuerza, vale, esto es incrementa la fuerza de tu personaje. Inteligencia, fe, concentración, vale. Capacidad de carga tiene su propia, no jodas. Vale. Hostia, sí. Pensé que con el aguante aumentaba. Vale, pues nada. Destreza. Histamina. Destreza. Y esto nos recuerda a él. ¿Qué histamina? ¿A qué te recuerda la estamina? ¿Lo de escalar? Sí, ah, coño, vale, sí. Lo del Zelda, dice. No, vale. Digo, ¿qué te recuerda? Esto, léeme esto, porfa, destreza. ¿Qué dice? Incrementa la destreza de tu personaje. No, claro, o sea, si es la destreza, va a incrementar la destreza, pero. Me refería a lo de abajo. Hostia. Que recibes un atributo. Espera, yo también voy a leerlo. Bonus. Inteligencia. Incrementa la inteligencia de tu personaje. Tengo el first, cabrón. Espera. Vale, me voy a aumentar 3 de fuerza y a chuparlo. Va a hacer más daño.
Es que no entiendo por qué no está en castellano, si está el juego doblado. No, caña, eso no es excusa, tía. ¿Por qué no está en castellano? A ver, espérate. Idioma. Claro. Y de audio, porque claro, esto no está doblado, ¿no? Supongo. Capacidad de hacerle. Ah, sin en casa, coño, esto no. Por auriculares, esto sí. Pues no, F. Pues nada. Uy, uy, uy. Ah, qué guapo. Vale. A ver si hay cofre secreto. Cofre secreto. Qué chulo. A ver, sí, claro. ¡Hola! ¿Qué tenemos? Botín, pico de escalada. Ah, perfecto, aquí está el pico, vale. Guay. Vital de aguante pequeño, poción de reparación pequeña. Cepo de prisionero santo, ¿esto para qué es? La cantera del paso innombrable explotaba a los prisioneros de Fuerte Tramo. Pero llegó la pestilencia. Ya, pero no me dices exactamente qué es. Ah, que es un escudo esto. No, 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 coño, que escudo, no. Vaya casco. No, no sé para qué coño es eso, ¿eh? Casco de caída. Defensa de compostura. Los enemigos también pueden infligir daño a la compostura. Esto puede interrumpir tus acciones e incluso aturdirte. Para aumentar tu resistencia, equípate con objetos con mayor defensa de compostura. Ay, no. Inventario. ¿Por qué? ¿Y dónde lo tengo, lo otro? No. Ah, joder, no veas, ¿no? Qué guapo, mira. Ya, ya ves, sí. Sí, sí. De la edad media. Me lo he equipado. Me lo desequipo, ¿no? Qué cojones. Sí, sí. Sí, quítatelo mejor, que es un poco extraño. Pico de escalada. Ahora mismo no tiene suficiente nivel. No reúne los requisitos de los atributos. Ah, cojones. Vale, y necesito. ¿Qué necesito? ¿Qué es esto? Inteligencia. Esto de que reza. Ah, es fe. Necesito uno de fe. Mierda, si lo llevas a ver. Categoría de peso. La categoría de peso determina la esquiva que puedes realizar. Rápida, paso ligero. Normal, voltereta. Pesada, voltereta lenta. Ajá. Estadística. De momento voy en rápido, ¿no? Vale, sí. Está guay esto, ¿eh? Está muy chulo. Vale, aquí tenemos. ¿Podemos quedarnos aquí? Sí. Aquí igual. Y para recoger objetos, llave de almacén. Me está gustando lo bien que lo han interactuado los escenarios, ¿eh? Vale, ¿qué es esto? Con una pala, mierda, no tengo pala, tío. ¿Qué es esto? Mientras atravesaba el putrefacto pantano a toda velocidad, los Nith emergían a izquierda y derecha. La pestilencia había corrompido sus mentes y las aguas ácidas sus extremidades. Solo quedaban el salvajismo y la sed de sangre. Mi única esperanza era llegar a tierra firme, desenvainar la espada y resistir. Incluso aunque muriese, me negaba a entregar mi cadáver a esas aguas tóxicas. Fragmento de aventuras en la naturaleza de Sulit Froth. Vale. Vale. En cuanto a esto, claro, es que no tengo ningún botín, por así decirlo, ¿no? Para dejar esto. Vale, vamos. Vale. Y si subo más arriba, vuelvo al punto donde he estado, ¿verdad? Claro, aquí hay cositas por mirar y descubrir, ¿eh? Tío, yo quiero una espada. No sé tú, pero tengo. Con lo guapo que era blandir la que andaba al inicio del juego. Ya. Yeah. Es por aquí, por eso. Vale, no. ¡Oh! Espérate, que cargo. Vale. Bitch. No te olvides de desatar tu poder de runas imbuidas con tu arma al consumir. Vale, sí. Ah, ya lo tengo lleno, sí. Vale. De momento, antes de ir por ahí, voy a bajar un momento porque ahí abajo hay cositas, ¿eh? Vale. ¿La llave de almacén? Sí. Ah, no, necesito la llave del puente occidental. Mierda, vale, pues no. Pensé que era la llave que había encontrado, que era la del almacén. Vale, entonces tiene pinta de que el almacén va a estar abajo. Si está abajo, ¿sí? Probablemente puedo abrirlo con la llave que he obtenido. Pico de cobre. Vale.
A ver si me puedo equipar el pico de cobre. Sí, me deja. Guay. Vale, entonces con el pico ya puedo. ¿Era aquí? No. ¿O sí? No, vale, era abajo, era abajo. Sí. Carne de burdo. Vale. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Te puedes matar, literal, si te saltas? Hombre. No lo sé. Estaría guay comprobarlo, te imaginas. Era para acabar, sí. No, era en otro. Bueno, da igual. Tenemos el pico. Vale, por aquí. Ah, ya no hay nada más. Joder, yo pensando que había algo aquí. Uy, espera. No. Ay, me cago en la puta. Vale, pensé que estaba muerto, tío. Vale, y ahora como... Ah, vale. Ahí... Vale, guay. Humedal. Ah, pero que llega al mismo punto, no me jodas. O no, o es otro esto. Ah, no, sí, que es el mismo punto. Joder. Eso, vale. Me cago en la puta. Voy a team. Un poco. Vale, es que ahí me está esperando uno. Vamos por la parte de arriba, entonces. Espérate, que había algo. Vale, moneditas. ¿Lo ves bien y lo ves fluido tú? Yo sí. Perfecto. Vale, vamos a ver por aquí qué pasa. ¿Y esto para qué es? ¿Hay algo aquí? ¿No? Ahí la pared. ¡Ay, coño! Vaya daño que me he hecho. Susurros. Puedes descansar y guardar tus progresos en los susurros de Seren. Si mueres, tus objetos perderán durabilidad, pero tu vida... ¿Perderán durabilidad? Pero tu vida se pronunciará de nuevo en el último susurro que hayas visitado. Activamos susurro. Vale, y si mal no recuerdo, por aquí hay enemigos que me he dejado yo. No. Hola, ¿qué coño es eso, tío? Joder. Vamos. Aquí, bitch. ¡Esquivado! Vale. Setas rellenas de cangrejo. ¡Ojo! Vale. ¿Qué son las setas? ¿Como los infectados? ¿O qué? Por cierto, ¿en qué sector del fuerte estoy? Porque ahora estoy un poco perdido, la verdad. A ver. Ascua caída. Ah, vale, era por aquí, sí. Oh. Genial. Ish. Le he esquivado, no me jodas. Vamos. ¿Qué dice? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que ellos...? Nos inmutan y yo tengo que estar... Vale. Solo quedamos tú y yo, bitch. ¡No! ¡Oh! Claro, y decía yo aquí que vi un pavo que me está mirando, ¿sabes?
gusta ir. Vale, se puede ir por aquí. No tiene pinta, ¿no? Vale. Creo que es por el otro lado. Me precipito mucho, si puedo ver el río. Vale. No debe ser tan ansias. Cecina rancia. Vamos. ¿Cómo voy hasta arriba? Uf. Vale. Aquí, zorra. Oh, de verdad, qué rabia, tío. No le puedo parar. Vale, vale, vamos. ¿Puedo subir? Vale, ahora sí. Encima vete cuchillada, hijo puta. Ya. A ver si le puedo. Ah, bueno, ya, es verdad. Con el pico, ahora sí que puedo, vale. Esto, ¿no? Pero claro, esto me va a aumentar el peso, ¿o no? Vale, de momento no. Porque esa es otra cosa en cuenta a tener. Túnica de guerrero desdichado. Guay. Nos la ponemos. Oh, ojo, pero vamos al límite ya, ¿eh? En cuanto a peso. Esto, tío, estoy por tirarlo, la verdad. Malla de casco. Es que mira, mira qué guapo voy. Qué chulo. Está chulo. Era ironía, Laura. ¿Cómo voy a ir chulo con un puta madera en el cuello? A ver, desechar. Bueno, a ver, para acabar de empezar, ¿qué quieres? Vale, de momento. ¿Quieres salir? No. O sea, vale. O sea. Que no tengo, no sé si todo lo que llevo aquí aumentará mi peso en teoría, o es solo lo que yo me equipo. Porque claro. Buah, no lo sé. Ya lo miraré bien, a ver, ¿qué es esto? Para tirar de la palanca, ah, coño, vale. Necesitas manija. Manija de palanca de la puerta. Déjame en paz. Y soy un soldado y tengo monedas. ¿Quién es el que está hablando? Hostia, mira, aquí. Puedo entrar. ¡Hola! Llave de comedor para abrir la puerta. Me cago en la puerta. Están dando una paliza o algo, ¿no? Tío, eso. Ah, vale, por aquí. ¡Holi! ¡Oh! Vale, dos, tres. Tira su mierda, vale. Y ahora hace 1, 2, 3, 4. Yo te hago 5. Vale. Toma. Vale. Todos caen, pero solo algunos se sublevan. Pales nos ahoga y encima nos hace pagar impuestos. Pedimos medicinas y comidas y ellos mandan soldados. Ellsworth, Elias, Grafton y los señores de Tyr no son más que títeres del continente. Sublevaos, recuperad vuestro hogar. Siempre habéis sido sublevados. Bye. Ah,
Uy, ahí me espera uno con la hacha, ¿eh? Llave de comedor, vale. Vale. Hola. ¿Puedo? Joder, encima son tres, ¿sabes? No, claro. Todo lo que tú quieras, campeón. Encima con tres. Que sí. Ay, hijo de puta. Ay, de verdad, qué rabia da. Joder, que no, que quiero darle a este maricón. ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Pero por qué te vas para ahí, tío? Si quiero esquivar hacia atrás, loco. Okay. No me jodas, ¿en serio me hago daño, tío? Pues voy a mirar. A ver, espérate. ¿Y de objetos cómo voy? O sea, toda la comida que tenía. Ah, bueno, ya claro, es que he ido gastándola. Sí, sí, sí. Vale, vale. Pues me cago en la puta, tío. Ah, vale, solo... Vale, ahora sí, maricón. Ven aquí. Vamos. Sí, ahora sí. Este perro, ¿quién es? Thank you, stranger. Thought I could sabotage the gate, keep more of these savages from reaching Sacrament's walls. But I got my damn fool self trapped too. Suppose there's a reason I'm a blacksmith and not a soldier, huh? Name's Fillmore. Fillmore. If you ever need anything repaired, you come to me. Nothing I can't fix. Now here. This will open the gate. Get yourself to Sacrament. La puerta para through the Auburn Glades to the east. It's the safest place for both of us. But keep a careful eye out. Manija de palanca, vale. I heard some of these risen speak of a foul presence outside the city's gate. Vale. Yo creo que estás. No tendrás por casualidad una espada, ¿no, loco? Pantalones de yute atados. Unos pantalones, la verdad, que me vendrían bien. ¿Cuánto tengo? Necesito 78. ¿Y cuánto tengo de manera? 64. Bomba de chatarra. Ah, mira, este tiene la pala. Te lo puedo comprar realmente la pala, ¿no? Te lo compro por si acaso. Vale, sí. Y ya está. ¿Esto qué es? Aceite de escayama. No haría los pantalones, pero bueno. De momento voy sin pantalones. Sacramento. He conocido un herrero llamado Fillmore. Me ha contado que la ciudad de Sacramento se encuentra al este de la fortaleza. Al cruzar las marismas que orban. Vale. Vale, ahí lo tenemos. Más monedis. Día 41 explorando esta cochiquera rural. En que... Es que en Sacra no hay ni un solo centímetro de territorio que estos condenados no permitan que se eche a perder. ¿Acaso ven las ruinas a su alrededor y piensan, sigamos esta noble tradición? Yo he acampado en una fortaleza costera abandonada con toda la seguridad, una estructura imponente y faro para embarcaciones entrantes en el pasado. Ahora, un monumento a la albañilería mediocre que carece del tejado. Espero que esta noche no llueva. Me da que... Me da que F, amigo. Sí, sí. Oh.
Claro, y estas cosas que coño son. Vale, subimos de nivel otra vez. Oh, calzas errantes del ladronzuelo, perfecto. Ya tenemos pantalones. Vale, guay. Vale, mira, y los quería. Me voy a aumentar salud, tío. Perfecto. Bueno. Acabo de regalar. Claro. Al menos tengo zapatos. Bomba de chatarra. Guay. Propósito único. Ah, vale, es un cuchillo. Pick. Fragmento de arma. Se utiliza para mejorar o fabricar armas. Vale. Pascua. Vale. Ahora sí, no me lo puedo equipar. ¡Mierda! ¡No! ¡No me jodas! Si me lo dices ahora, tío. No. Mano a mano con cuchillo. Una buena daga es igualdad. Claro, a ver, también depende un poco de la... de los atributos que te has ido mejorando. Mierda, si lo llego a saber, solo me aumento uno, tío. Me cago en la puta. Voy a seguir a base de puñetazos, entonces. Claro, vale. Depende un poco de los atributos que has sido tú. El humedal. ¿Y esto qué cojones es? Hermano, ¿dónde estoy? Quiero volver a mi casa. Claro. Yo qué sé, obviamente la daga va con destreza y no sé con qué otra cosa más. Imagino que es rollo así, ¿sabes? Ah, hemos vuelto abajo. Sí, yo imagino que también. Claro, cuando encontremos la espada, seguramente la espada irá con fuerza y también quizás juegue un poco el papel de destreza. Vale. Entonces habrá que aumentárnoslo. Lo cual me parece súper lógico, ¿eh? Pues sí. Una casa parece. Vale, estoy al inicio del juego, tío. Me cago en la puta. Vale, hay que volver. No puedo hacer TP, ¿verdad? ¿Puedo hacer TP? No. No. Voy a probar una cosa. Si aumento el... Vale. Si activo la sincronización vertical, que... Ya. Que si no me lo va a limitar. No, que si no me lo va a limitar. Vale. Vale, pues sigamos. Ah, vale, tengo que ir arriba, sí, es verdad. Para ir arriba tenía que ir... Vale. Aquí. Vale. Pulsa ahí para canalizar Zuzurro de Serim. ¿Y esto para qué era? ¿Qué tenía que hacer para ir hasta allí? Subir, ¿no? Vale. Vale. Subamos. Subamos. ¡Ay! Afe, me he roto la pierna. Vale. Otra más, se ha quedado a medias. Ah, no, ya está. Vale, sí. Tío, se ha quedado a medias, no, que va, sí, soy enano. Vamos, cambientazo, está tope de guapo. La verdad que sí.
Uy, espérate. Voy a por este objeto un momento. Sebo de prisionero santo. ¿Otra vez? Y para pegarte a la pared. Hostia puta, ¿qué hago ahora, hermano? Ah, vale. Ay. ¡No! Tenía que haber ido en sigilo. Odio cuando no puedo. Dios, vamos, toma. Zeta. Uf. Vale, sopa de cangrejo. Vale. Vale. Eso de ahí no sé qué es. Quiero mirar a ver qué hay aquí. Ah, luego eso es otra, ¿sabes? Hay un montón de sitios escondidillos, sí, para tirarte, sí, aquí, sí, un buen ratito, sí, explorando. Y, oye, yo no sé cómo los ves porque es súper oscuro, ¿eh? Sí, a ver, sí que los veo, ¿eh? Los veo bien. A ver. Si me dices en plan... yo qué sé, has visto. O sea, al detalle como tal, quizás me cueste más por lo que tú dices, porque estamos de noche, es oscuro. Sí, sí. Que es comprensible que me pueda dejar cositas, exactamente, digo. Claro. Ah, vale. Ah, amigo, claro. Bueno, como hemos activado el atajo, en verdad. Podemos ir por aquí ya. Pues sí. Vale, por lo visto esto. Fuerte marino, sacramenta. Claro, pero necesito tirar este. Es para hacer el puente, ¿no? A ver, con esto. Vale, tiene pinta de que con esto sí, ¿no? Ah, no, coño, que es un ascensor. Vale. Hola. Vale. Subimos. Ah, de verdad, cómo lo odio, tío. Va. Vamos. Coño. Let's go. Let's go, dice el hijo puta. ¡No! ¿Qué haces, hermano? ¿Por qué, tío? Vamos. Me cago en la puta, de verdad. Vale, aquí. Calce cerquero desdichado, vale. Supongo que estas son mejores de las que ya tengo, sí. Hola, está guapo, pero y el peso es normal. Prendas de incendiario. Hola, qué. ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? No veas! Pero. Sí, sí. Claro, la armadura. A ver, ¿en serio? ¿Esto hace más? ¿Aumenta más la defensa de esto que el otro? Pues a tomar por culo el otro, ¿no? Y de esto, claro. ¿Cuánto llevo de peso? Llevo. Claro. El peso como tal varía, no varía en función del, porque yo que sé, si tiro por ejemplo calzas en ajadas, imagínate, tiro esto, ¿no? Son 15 de, no, coño, esto tampoco, joder, esto vale. Si yo por ejemplo tiro mitones de errante, la de la ladronzuelo, ah, para las manos, vale. Vale, y si yo, por ejemplo, tiro esto... Vale. Desechar. Tengo de peso ahora mismo... ¿Dónde me ponía el peso, tío? Que no lo veo. Ah, 75 de 170.
Si yo tiro cosas... No. Claro, va en función de la carga máxima que tú tienes, sin importar lo que lleves en el inventario. Claro. Vale. Esto no pesa nada. Claro, esto ya sí. Digo yo, vamos, es que... No lo entiendo. Que ha de ser así. ¿Por qué tengo 75? Los alimentos no dan peso. Vale, solo son los objetos. 75, ¿cómo hago yo para aminorar tirando cosas? Esto está claro que se va a poder farmear. ¿Y si lo desecho? ¿Me aumentará la...? Es que yo creo que no. No, 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 no. Ni de coña. ¿No? No. Si sumas todo, realmente... Tengo 75 si sumo todo de peso. Ah, bueno, claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Vale, no soy gilipollas. Claro, ahora es rodando, pero... Bueno. Sí, podemos intentar hacerlo rodando. Tío, en serio, vale. Que parezco el verdurero en serio. Con las cosas ahí. Dios. Y a puño, ¿sabes? A puño suelto, venga. Aquí hay que mirar cositas, ¿eh? Pues sí, no, la verdad que tiene muchas cositas. Y voy al momento de caminar igual. Ah, no. Al momento de caminar bien, sí, es verdad. Vamos a cocinar. ¿Qué más? Tenemos esto. Hay un buey aquí. Un buey, perdón. Vale, atajo. Vale. Tenemos atajo. Marismas de Orban. Ah, vale, ahí hay una fuente de luz. Sí. Setas. Setis. Ah, claro, el árbol, vale. ¡Qué guapo! Recogemos el botín. Madera de pino. Tío, me hace gracia manzana, perfecto. Vale. Me hace gracia que solo vayamos a puño, tío. Oh, oh, qué coño ha sido eso, hermano. Joder, ¿será que viene ahí el boss, eh? ¿Será que el boss está ahí? Déjame mirar a ver si me dejó algo. No me he dejado nada en principio. Lo has escuchado, ¿verdad? ¡Ah! Con sí. Una caña de pescar. A ver. Ah, vale, llevábamos caña. Requiere fishing rod. ¿Qué es fishing rod? En plan, ¿será cebo? El cebo, quizás. Sí, ¿no? Yo creo que es el cebo, pero lo voy a buscar en Google. Sí, cebo. Hostia, la tormenta, qué guay. Vale. Yo creo que... Ah, no, que... es caña de pescar. Fishing rod. Pero... ¿Y la caña de pescar no lo tengo? Ah, coño, es que no lo tengo equipada. Pues te la tienes que poner. ¡Tía! A ver. Ahora. Hostia, qué guapo. ¿Y cómo...? Ah, vale, cuando presiona triángulo, cuando piquen. Carpa cruda. ¡Hola! ¡Qué guay! Qué guay. Y aquí, ya no puedo pescar aquí. ¿En función de qué va lo de pescar? Es que a lo mejor había un pez y no me he dado cuenta, porque ahora ya no me aparece la opción de pescar. Sí. Vamos a ver si lo podemos cocinar, el pescado. A ver. Seguro que sí.
Claro, pero no sé si va en función de si tenemos que tener reseta sí o sí, o lo podemos... Ya, eso no lo sé. Sí, tiene pinta. Claro, pues si yo... ¿Dónde está? No lo puedo cocinar. Va en función de la reseta. Sigo un poco rayado por el hecho de no tener ninguna espada ni escudo, ¿eh? Vaya, los cuervos. ¿Por qué no tengo ninguna espada ni ningún escudo, hermano? Me preocupa, la verdad. Ahí está el boss. ¿Es normal que vaya sin espada y sin escudo, tío? A mano suelta, en plan Popeye, pero literal, ¿eh? Ya, ya. Oh, genial. ¿Este boss no es el boss de la demo? Creo que sí, fue el boss de la demo. Sí, es el boss de la demo. Vale. Ah, creo que este es el que te lo daba. Hostia puta, qué feo. Me cago en la puta, un cangrejo. Está horrible. Warrick el Vergoso. Vale. Warrick. Dios. Vale. Oh, wow, wow, wow. No. Vale. Uy, me cago en la puta, perdón que me curo, ¿vale? Oh, oh, oh. Vaya distancia, ¿no? Que tienes, cabrón. Vale. Me cago en la puta. Vamos. No, muy tarde, vale. He de decir que me estoy poniendo palote. Me encanta. ¡Ay! No. ¡Qué coño! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Qué hiperdinámico está el combate, tío! Y pensé que no, para ser un... Mierda, lo que pasa es que me tengo que acostumbrar a la escasez de estamina que tiene este juego. ¡Ah, wow! Está muy guay, ¡No! ¿En serio, tío? ¿Te caes? No, ¿de verdad? No jodas, tío. ¿Y este quién coño es? Imagínate que sería más seguro encampar aquí, seguro. Este lugar es enfermizo, ¿no crees? Son todos estos cuerpos descuartizados. Que Dios se apiade del alma que vaya a enfrentarse a cara en la causa de todo esto. No. Me cago en la puta, ¿en serio, tío? ¿Tengo que morir así por caerme? Joder. Ah, es muy triste. Por parte del juego. Me cago en la puta. Lo he esquivado, no me jodas. Au. Tío, pero ¿qué coño le pasa a esto, macho? Esquivo y me acaba dando, no lo entiendo. ¿Para qué?
la puta. Vale, ven aquí. Vale, cuidado, cuidado. Vale. Y cuando es ese grito. Joder, no le doy. Mierda. Oh. No. Cúrate, cúrate, cúrate. Coño. No. Hostia puta, no veas, Joder. Ya ves. Lo que no sé es si lo estoy haciendo bien, tío. Es que hay momentos en los que intento esquivar y es que me da, tío. O sea, no, no. Ya lo veo. ¿Por qué? No, voy a voy a cambiármelo. Sé que me va a hacer más daño, pero aunque era más por los pantalones, en verdad, ¿no? Que por esto. Vale. Si no, claro, no. Por mucho que me ponga los... Vale. Va a ser una jugada porque me va a hacer mucho más daño, pero vamos a intentarlo. Wow. Vamos. Oh, me he adelantado mucho. Me he adelantado otra vez. Siempre, tío. Hijo de puta. Buah, imposible. Mierda. Está difícil. Si es que me he gastado todas las pociones, tío. No debería, pero bueno. ¿En serio voy a tener que gastar mi dinero comprando pociones, tío? Dependes mucho de la histamina en parte, ¿eh? O sea... Sí. Sí, sí. ¿Solo? ¿Cuántos puedo crear? ¿Solo dos? Pues vamos, vamos servidos, ¿eh? Ah, no, vale. Lo que no entiendo es... O sea... Ojito, ojito, ¿eh? No va a ser fácil. Lo que no entiendo es... Claro, es que realmente no tienes tu poción como tal. Para... Claro. Te basas en los materiales. Sería cosa de ver un sitio donde tú puedas conseguir materiales sí o sí. Porque aquí no hay frasco de estos que se recargan, ¿sabes? Y la cosa está en que... La cosa está en que... Yo, por ejemplo, estas 5 pociones que me las voy a gastar si muero, es que ya los doy por perdidos. Es que lo que me jode es la histamina, tío. O sea... No me jodas, hermano. Lo he esquivado. ¿Qué dices, tío? Oh.
Hostia puta. Hay un golpe que lo hace súper rápido, tío. Y este sí que se tarda la vida, ¿sabes? Hijo de puta. Este. Vale, vamos. No. Pues nada, otra vez. Ya está, este juego va a enganchar un huevo, ¿eh? Está muy bien. Para los amantes de los Souls, esto va a hacer una gozada que flipas. Está muy hostia, bien. Siempre me tengo que comer el puto primer ataque, loco. Está en que se mueve bastante y como no tengo espada, ya está, está mal. Joder, pensé que no, ¿eh? Vamos. Es que, a ver. Claro, es que si mientras ataco se tarda la vida. ¿Ves? Fíjate, yo golpeo y. Claro, y como. Lo que me jode a algunos enemigos, tío, que no le hago cooldown, ¿sabes? A ver ahora. Me he quedado sin estamina ya, tío. Es que. Hijo de puta, ¿lo ves? Qué maricón, tío, de verdad. Ya. Loco. Venga ya, sí señor. Se da el paso de atrás, tío, y no lo... No. Lo hace, tío, no hace el golpe, me cago en la puta. Tío, me cago en la puta. Es que
no veas la distancia que tiene, tío. Correr o esquivar pulse X para realizar un ataque combinado. ¿Qué ataque combinado? Bueno, esta vez lo has hecho muy bien, ¿eh? Es que es difícil el boss. Ah, te juro que a veces me da la impresión de que el mando... Esto ya me pasó ya con el Sekiro, ¿no? Como lo uso por Bluetooth, me pasaba con el Sekiro también, de decir, hostia, como que me va lento la animación, ¿sabes? Ya, ya sé lo que dices. Con delay. No sé, va. A ver. Claro, ahora... tengo que buscar materiales porque no tengo ninguno. Es un poco lo que a mí me extrañaba, no sé. Yo. Y comprarle, es que no le puedo comprar al tío. Es que. Como sea así, loco. Ya, ya. Si no tenemos para crearnos pociones ni tenemos una poción. Recargable, por así decirlo, no sé qué coño vamos a hacer. La ya. Verdad. Sí, no, no. Raíz de rábano oscuro. O sea, no, si no tengo. Tengo setas, pero no tengo lo otro. O sea, que de locos. Pues nada. De locos. Por aquí tampoco hay materiales, ¿no? O sea, lo lógico sería que los materiales se volvieran a recargar, pero bueno. Analizar para susurro de Serim. Vale. Y tampoco tengo monedas. No sé. La verdad. Ya, es un poco a la aventura. ¿Todas mis monedas las he perdido entonces con este tío o qué? Entiendo que sí. Yo de verdad, tío, aprieto la X, macho, pero... durabilidad de tus objetos. Ah, encima. Lo que faltaba. Sí, sí, lo que faltaba. Y no podrás llevarlos en el equipo. ¿Y qué quieres que haga, tío, con la...? ¿Qué pasa? Que voy en... Que te juro que no entiendo nada yo, ¿eh? No sé, tío.
volvemos. Pensé que iría de otra manera, la verdad, tío. Esto me toca mucho los cojones, tío. O sea, ya. Venga, toma un poco. Ya. O sea, se me ve la animación del esquive. Se me ve la animación del esquive y esquivar, ¡boom! Es que es eso, tío. Parece que fuera con delay, macho. ¿Sabes ese micro delay toca cojones? Sí, sí. Curarme. La verdad. Y ahora... ¡No! ¡Cojones! Por la puta cara, tío. Por la puta cara, hermano. Joder. Es que no, tío. Macho, por un sub... Es que un soplido, o sea, no... Me cago en todo, está tío. Jodidísimo. Sí, sí. A mí lo que me raya es el hecho de no tener ningún sustento en cuanto a alguna poción, tío. Dame aunque sea una poción. Ya, pero es que total, si no te da una mierda. Es que antes hubieses ganado, solo con una poción. ¿Qué hago si no, tío? A ver si hay aquí arriba algo, es que no. La mierda es esa, tío, que me... si al menos... Joder. Ya. Venga ya, sí, señor. Tengo tiempo a cargar la flecha y de lanzármela. Vamos. Guardián y su hermana, ¿y esto? Por favor, dime que me lo puedo equipar. ¡Vamos! Vale. Hostia puta, si hubiera tenido esto desde el inicio, Laura. Me cago en todo, de verdad. Ya. Yeah. A ver, pues probamos. El material tampoco es que sirva de mucho. Hostia, ¿esto qué coño es? Hola. ¡Qué guapo! Me gusta, la... O
Sí que es verdad que me come la estamina, pero de una manera. Ojito, ojito. Buah, loco. Hermano. No veas, tío. No pensé que el juego fuera tan complejo. Te come la histamina, pero bastante. Si es que en 1, 2, 3. Escudo de madera. Claro, el escudo realmente no lo puedo equipar, ¿no? Porque... sí. Ah, sí, me lo puedo equipar. LB. Prepara un escudo y bloquea los ataques enemigos para reducir el daño recibido. Ah. Pero una cosa, claro. Anda, puedo saludar y todo. Bye. Aceite afilado. Monedas. Cepo de prisionero. Otra vez el cepo de mierda, tío. Claro, realmente el cuchillo no me lo puedo poner. Esto es lo único que me puedo poner. Esto me lo voy a quitar porque es que realmente no lo voy a utilizar, dado que tengo las dos a mano. Realmente el escudo lo puedo utilizar si solo tengo una espada. Vale. A lo mejor... Claro. Uf. Pues lo próximo que sea, entonces, que me aumentaré histamina, entonces. Otros pantalones. Aceite afilado. Pociones. ¡Ah! Espérate, son pociones. Claro, pero espera. Aumenta el aguante. Consigue de concentración. Claro, es que no son... Defensa de compostura. Vale. Cuando se aplica un arma, el ataque se inflige en daño físico adicional. Aceite afilado. Psss. Creo que ya está, ¿no? Vale. Este juego va a enganchar una barbaridad, ¿eh? Lo único que todavía me estoy... ¡Hostia puta! ¿Qué mierda es eso, loco? ¡Joder! ¡Hola! ¿Ves? Esto es lo que me raya, tío. O sea... No. ¿Cuándo tengo que esquivar? En el momento en que hace así... O sea, literal, yo me espero a que el enemigo ataque y esquivo, pero pues, que no sé. Cuando va a atacar, hago esto y ¡pum! Me da. Creo que ya no saben cómo implantar el timing perfecto, tío, que ya lo hacen tan, tan preciso que es como, tío. Sí, total. Hostia, y aún así me ha llevado el golpe. Vamos. Oh, mierda. La mierda es que se me gasta la histamina que flipas, tío.
hasta la histamina que flipas. No sé si es buena idea, llevar los puñales ahora mismo. Se me gasta mucho. Es que... Una, dos, tres y ya. Vaya mierda, tío. Bueno, esto es a hierro. Ay, no. No me digas que he sido gilipollas, tío. No puedo volver a cargar, dime que puedo volver a cargar. Dime que puedo volver a cargar, tío. No me jodas. Espera, voy a salir. Voy a ver si... No me jodas, tío. No me jodas. Vaya cagada, tío. Es que no entiendo, loco. Ya. Vaya cagada, tío. Para desequipar, claro, como todo puto juego del mundo, para desequipar es con la X. Aquí la X es desechar. Y creo que he tirado las espadas. No me jodas, tío. ¿En serio, loco? Ya. ¿En serio, tío? Y la cosa es que lo desechas y no lo puedes volver a recuperar. Ni muriendo lo puedo... Es que no sé, tío. Hay cosas... Coño, pues sí, sí que tienen cosas para mejorar, ¿eh? Porque es que... Bueno, es normal, ¿eh? Se acaba de salir. Dime que puedo comprártelas a ti, al menos. No, no, claro. Ya me cago en la puta. A ver, no sé tampoco de qué me iban a servir, pero bueno. No sé, tío. Me cago en todo, ¿verdad? No se pueden... No. No se pueden recuperar ni nada, ¿no? Esto... Que no... ¿Cómo me ha dado? Ah, claro, lo ha acabado en el suelo, ¿no? Si es que hago... Hermano, hola, hola, tío. Joder. Sé que lo han creído ser difícil, sí. Ni siquiera sepa que me gasto una, tío. ¿Tú te das cuenta, tío? O sea, es que ¿para qué esquivar, tío? Si esquivo y me da... Es que no...
que no te exagero, de verdad. O sea, lo lógico es esquivar y que me esté dando lado. Pero es esquivar, pum, me da, pum, me da, pum, me da. Es que... De verdad que no te lo exagero. Acaba de salir el juego, ¿sabes? Hay muchas cosas que aún tienen que pulir. De verdad que no... No lo entiendo, pero sí que es verdad que me mosquea, porque es eso, tío. O sea, ¿en qué momento no, no, quieres que esquives? Es que te enfada cuando no, las cosas no están bien hechas. Y mira que está guapo el juego, pero... Vale, esto sí que lo he esquivado tarde. A ver... Bueno, se hace pesado. La mierda es que... Vuelvo a decir lo mismo, tío. No entiendo por qué no... Ni pociones, ni nada. O sea... Claro, yo me gasto estas pociones y si muero, venga, a tomar por culo. O sea, es que me he quedado sin pociones. O sea, estoy al inicio del juego y me he quedado sin pociones ya. Ya, literal. No es normal esto tampoco, ¿eh? Por lo menos que tengas más pociones. Vamos, algo, ¿sabes? Los esquives como si yo lo hubiera... Por favor, una más. Vale, coño. Hostia. Calzón de granuja. Todo lo que está en rojo, que era... Ah, que ya no servía, ¿no? Encima eso, tío. Vale. O sea, tócate los cojones. O sea, no... Y los guantes, que los guantes pesan más que... Ay, no. ¿Ves? Esto es lo que he hecho. Destruir. Puta mierda, tío. También te digo, en este juego van a llorar un montón, ¿eh? Lo veo venir, pero vamos. 100%. Al igual le van a meter aquí un nerfeo. Probablemente, es que lo veo venir. Ah, tenemos nuevas recetas, vale. Cuero ancestral, recursos. ¡Ay! Vale. ¿A qué saltas, tío? ¿A qué coño saltas? Ahí sí que salta. Es que, no sé, literal, a veces... Que lo mismo va a estar el mando que tengo yo, tío. Vale. Y aquí ya lanzarme, ¿no? Bueno, sin comentarios, tío. If you're short of things to true hunt. Vale. Tampoco me deja descansar ni nada. No puedo descansar, ¿no? En principio, ¿no? Que no... No...
sí o sí ya. Espérate. Bueno, ya no me queda nada, solo me queda el boss. Exacto. ¿Y esto para qué coño es? O sea, no hace nada esto, ¿no? Canalizar, que es... que no... Ni hogueras ni pollas, o sea, literal, no... Que voy a ir y me va a matar, es que... Yo la verdad que no... ¿Cómo probamos? No, ya, pero es que mira con qué barra de vida que tengo. ¿Probar el qué? Si es que me va a matar. Es verdad, no vaya aquí. Me ha dado, ni siquiera sé cómo me ha dado eso, tío. Nah, es que sí lo que he hecho. Pensé que al cargarme a esos enemigos subiría de nivel. No he subido de nivel. ¿Quieres que te escribe, tío? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Solo voy a... Es que estoy muerto. Solo voy a esquivar. A ver. Hay que analizar mucho, ¿eh? Quizá como tampoco estoy muy acostumbrado a... lados, pero hay un ataque que tiene que ser hacia hacia atrás, porque él va a ir hacia ti. Si lo esquivas a los lados, te golpea y te lleva. Vale, no voy a gastar pociones hasta que no lo vea seguro. Por ejemplo, ves ese ataque, me lleva hasta allá. Ahora los lados, otra vez. Vamos. Uy, vale. Vamos. Vale. Ese ataque, tío, de verdad, me descoordina todo, hermano. Vamos. Es que, hostia puta, no veas.
verdad, tío. Manda cojones, tío. Joder. Pues sí. Qué manía de hacerlo tan, tan, tan complicado la cosa, tío. De complicarlo, ¿verdad? Mucho por su tamaño, tío. Es lo que me jode. Y hay un momento en el que se levanta y claro, es que tampoco te puedes acercar porque es que te tumba. Levanta toda la tierra y te tumba. Eso es lo que me despista, tío. Cuando se levanta y empieza ahí a de esto... Para empezar, ni siquiera sé dónde estoy. ¿Cómo coño me has dado? De verdad, paso, tío, paso. Paso, es que en el sentido en el que estoy esquivando, hermano, y me das. ¿Cómo coño me das? Pasa con este juego, tío, va con delay, se buguea. Loco, no. Estoy dándole a la X. A ver si va a ser del mando, la hora, hostia puta. No, ¿qué pasaría con otros juegos? Es que de verdad, tío, le doy a la X y se mueve tan lento. Yo creo que soy juego. Por favor, cúrate. No, venga, el ataque fuerte a tomar por culo. Vale.
muere, coño. ¡Oh! Madre santa. Me cago en la puta, tío. Ya ves. Oh, es que literal, ¿eh? Es que yo no sé si... Es que ahora me has hecho... Me he puesto a dudar, tío. Ha habido un momento en el que estoy dándole a la X porque sé que me va a atacar. Y es que el tío, o sea, se quedaba ahí y se movía. No esquivaba, no hacía el de esto. No sé, a ver si quieres probar de cambiar de mando. No, no es el cambiar de mando, es simplemente conectarlo. Porque, o sea, no es que el mando falle, es el Bluetooth, la conexión. Yo que yo sepa, hasta donde yo sé, tengo esto. O sea, no... Joder. Claro, tío, me ponía de los nervios porque era como en plan de esquiva, tío, y el pavo así moviéndose de lado a lado. Ya, ya. Sacramento, me encontré una abominación mutante en las puertas del Sacramento, sin duda una de las víctimas de la pestilencia. Ahora ya no puedo acceder a la ciudad. Ahora ya puedo acceder a la ciudad. Ahora no va el mando. ¿Qué pasa, tío? ¿Serio? ¿Qué coño pasa ahora, loco? Ahora no va el mando. O una de dos. O es el juego que no está bien calibrado con el mando. Porque yo sepa, con este mando juego siempre. Lo voy a conectar, ¿eh? Fíjate que está parpadeando. Ahora, ahora. Sí, hostia puta, yo qué sé, tío. Yo qué sé, la verdad. Me han puesto... Ah, vale. Los objetos con una rareza diferente a común suelen incluir varios encantamientos y un espacio de gemas. Vale, ¿qué me aumenta? Me aumenta aguante por cojones, tío. Me aumenta aguante... Ah, bueno, espérate. Más que esto... No, vale, más que esto... Espérate, déjame mirar si puedo equiparme la espada, porque esa es otra. ¿Dónde está lo de la espada? Aquí. Necesito 22 de fuerza. Me cago... Hostia, ¿en serio, tío? Son 16 de fuerza. A tomar por culo, ¿eh? ¿Cómo coño es posible que pidan tanto? Bueno, realmente habría llegado ya, ¿no? Porque habría sido 3 de salud. No, si solo me he aumentado 3 de salud y 3 de... Claro, habrían sido 16, 19, ¿sí? Tampoco. Sí. Ya. Yeah. 22 de fuerza, tío. Pues nada. Voy a llegar hasta ponérnoslo, ¿no? Porque es que... Si no... Sí. No sé, tío. Creo que es un poco bueno, exagerado lo que piden. Acaba de salir del juego para ser recién. Sí, pero ahora, eso no es excusa tampoco. Ya miraré alguna partida de Alex el Capo, por ejemplo. Yo que sé cómo lo habrá hecho, pero. Luego es eso, tío. No... Ah, espera, a ver si avanzamos un pelín más. Y miramos, y creo que ya lo dejamos. Vale. Ha sido... Está guapísimo el juego, ¿eh? Bájate el puente, dice. Ah, coño, sí, hemos llegado. Sacramento. Está guapo. O sea, a nivel artístico me puto encanta. Pero creo que el juego exige demasiado, tío. State your business. Quickly. Don't think just because you failed the beast, you're an ally. It's all right, Winnick. I apologize for the lack of hospitality. My friend here has his guard up. Este no es el que ha muerto. Once the raiders took the old fortress, their bloodshed has drawn more and more of those things towards our city. No, o sea, me refiero al. ¿Te acuerdas que había un momento uno que estaba medio muerto ahí, donde estaba el hijo del rey? Oh my God. Se parece. Bueno, no tenía barba, es verdad. The Watcher's call has been answered. Tenía barba. Sí. Madre mía, tío, me ha sacado de quicio el puto boss. I'm glad I was wrong. Ya no, normal, ¿eh? Con Sarah, la in the flesh and on our island.
A ver, está guapo, pero... Ya te digo, para mí es un tanto exigente, lo... A ver... La pega es que para la gente que está ambientada en los Souls y se dedica a jugar a los Souls constantemente, creo que es como un reto más y es más atractivo y va a encantar, eso segurísimo. Por el hecho de que es exigente, ¿sabes? Es, por ejemplo, en este caso, yo, si aquí no hay viales, por ejemplo... Hostia, cómo saludan, ¿no? Uy. Si aquí no hay viales, yo es que cuando voy a enfrentarme a un boss, me voy a pensar muchísimo gastarme las pociones que... Bueno, en este caso las comidas que me haga. Porque, claro, hasta que yo no me he adaptado al boss como tal... Es que, a ver... Espérate, si me va bien. Si yo no me he adaptado al boss como tal, es que no... Si has visto que hasta que no me he adaptado no he gastado ninguna poción. Sí, sí, claro. Porque si no es morir en vano, ¿sabes? Es, claro, claro. Y es gastar objeto. Es gastar en vano. Sí, sí. También. Además quise verlo así, dice. Pero bueno. Ellsworth Week. Winnick. Pero sí, sí, o sea, no, el juego no te da ningún... ni siquiera un lugar para dormir. Hay un lugar para dormir, para descansar, tío, recuperar histamina. O sea, ¿qué va? O sea, es... Survival total, en verdad, ¿no? Sí, no, no. A ver, tiene su parte buena y su parte mala. No sé. Bueno, ya lo iré jugando por mi cuenta. Esto no lo iba a streamear, no tenía pensado streamearlo, de hecho, porque aparte que tenemos en pendiente acabarnos el Final Fantasy, ¿sabes? Yo mi idea sí que es verdad que no es streamearlo, sino básicamente quise probarlo a ver qué tal está, pero ya te digo, no. Espera, que estoy guardando la partida, que si no... Eso. Y nada, lo jugaré por mi cuenta. A ver, me habría gustado, o sea... No está mal, en verdad. Está guay. No está mal. Pero tú piensas que tenemos... A ver... El Stellar Blade. Que el Stellar Blade va a ser más de lo mismo, ¿eh? El Stellar Blade también nos va a sacar de... Habrá un combate que nos va a sacar de quicio también, ¿eh? Porque el Stellar Blade no deja de ser un tipo de Souls también. Con lo cual vamos a estar pues un tanto igual. Con la misma. Y este juego es un tanto exigente. Hasta que no le pille bien el trunquillo, la verdad que no sé cómo me lo voy a... Bueno, ya iré probando, a ver. Iré mirando directos de los primeros intentos de la gente, que tengo curiosidad ahora de saber. La gente que lo estaba probando, cómo lo ha... lo ha afrontado. Hombre, si yo he podido, ellos obviamente han podido también, o sea que eso es evidente. Pero quiero ver a ver cómo han ido obteniendo las armas y todo eso, pero a lo mejor me he dejado cositas, ¿sabes? No sé, ya iré viendo. Pero me sabe mal, ¿eh? Porque está guapo el juego, o sea, no sé, ¿a ti te ha gustado, en verdad? Sí, está chulo. ¿No te aburre el hecho de haberlo streameado? Porque a veces, claro, es eso, ¿sabes? Que yo voy muriendo y tengo que volver a intentarlo. Morir y volver a intentarlo. Bueno, a ver, pero no es todo el capítulo así. O sea, eso ha sido más el final. Ya, claro, exacto. Más es en los bosses, claro, exacto. Bueno, así vamos como en el Ice of P, de hecho. Cuando hacíamos bosses siempre decía, hacemos tantos intentos y no veo, paramos, tal, ¿sabes? Por una parte sí. Sí que es verdad que lo pienso y digo, está guay, ¿sabes? No sé qué hacer. Me lo pienso. Claro, está guay. ¿Me lo pienso o qué? Yo por mí sí, ¿eh? A ver. Por mi parte sí. Es streameable. Obviamente, la serie que yo tengo preparada es en base al Stellar Blade. O sea que el Stellar Blade va a caer seguro sí o sí. Cuando nos pasemos el Rebirth, que estamos ya esta semana de acabarlo, probablemente. Es que de hecho ya la semana que viene sale el Stellar Blade. Entonces, el Stellar Blade sale el 26. Tú piensas que si para domingo acabamos el Rebirth, tenemos lunes, martes, miércoles y jueves, cualquiera de esos días, para seguir jugando el no... Espera, que no me sale el nombre. No Rest for the Wicked, ¿sabes?
Entonces podemos ir haciendo. Cuando salga el Stellar Blade, vamos jugando Stellar Blade, obviamente, si en algún momento en que nos saturamos y demás, podemos jugar al Norris de Wicked, ¿vale? Y la cosa está... De hecho, voy a mirar a ver si me puedo crear más partidas para ir yo acostumbrándome. Eso estaría guay, en verdad. Ya lo miraré ahora. Y eso, realmente como con este juego acaba de salir y van a sacar más actualizaciones, porque ya lo dijeron que tienen pendiente sacar el parche 1.0. No hay prisa, ¿sabes? Es en plan de, bueno, con la calma, si sacan el parche, guay, porque así corrigen errores y nosotros vamos haciendo también. Y le vamos dando caña al Stellar Blade. Pero es eso, podemos ir solapando los dos juegos. Cuando nos acabemos, obviamente el Stellar Blade va a ser la prioridad, al igual que en el Rebirth. Exacto. El Stellar Blade va a ser la prioridad. Cuando acabemos el Stellar Blade, pues mira, podemos seguir con este juego. Estaría bien. Vale, ese es el plan, Lauritz. ¿Qué te parece? Fue muy guay. Fue muy bien. Pues eso. Pues nada, lo vamos a dejar hoy por aquí. Y mañana más, si podemos, con el Rebirth. Así que nada. Ay, tío, qué rabia, ¿eh? Puto boss de mierda, tío. Es que me daba rabia por el hecho de que encima iba a puños, tío. No sé, es como que échame una espada al menos. Lo de la cagada de las espadas es que ha sido una cagada monumental, que hasta me estoy planteando empezar nueva partida y hacerlo bien. Quizás lo haga, quizás lo haga, porque ahora que ya voy más entrenado y sé más o menos de qué va, cómo va, pues mira, quizás lo haga. Aunque me lleve unos cuantos intentos volver a enfrentarme a ese boss, ya me sirve para ir practicando. Por eso quiero mirar a ver si me deja crearme más partidas. Vale. Así que nada, eso. Pues ya vamos viendo. Así que eso. Me despido y nos vemos mañana. Chaito. Sí.